tardes, bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hola, Juan. ¿Cómo estás, Cari? Muy bien, llegó. ¿Qué? Llegó el primer martes de cocinas del mundo en esta etapa individual de la competencia. Nos vamos. Y atención, porque hoy viajamos a Estados Unidos con Los Sabores. Lindo lugar, ¿eh? Vamos a ver cómo se desenvuelven nuestros cocineros en esta cocina. ¿Quiénes son los que están hoy acompañándonos? Vamos a nombrarlos, porque algunos ya estuvieron, obviamente, y otros debutan realmente. Tenemos a Belén, tenemos a Damián y tenemos a Alfredo, que ya entienden un poquito de qué trata, pero también se hace presente Nahuel, Pedro y Tute. Bienvenidos y mucha suerte. Muy buenas tardes, cocineros, a todos. Bueno, ayer arrancó esta etapa de la competencia, arrancó con altibajos. Hubo alguna entrega que no llegó completa a la zona de degustación, hubo alguna entrega con buenas devoluciones, hubo de todo. Vamos a ver un pequeño resumen de cómo comenzaba la etapa individual en esta séptima temporada. Mira, tienen el gran desafío de empezar en esta etapa individual. Estaba re ansiosa. Pechuguitas a mermeladas. Está bien hecho. Estaba re contenta hasta que mi amigo Damián me dijo, te cambio el plato y listo. Tenés la posibilidad de cambiar tu plato por el de alguno de tus competidores. Te la cambio, Lugo, para mí la es. Dijo que va a ser buena compañera, claro. Y a ella le cambiaron el plato. Por buena compañera. Sí, le voy a dar, si me toca un comodín, a Damián. Para Petersen. Estoy contento porque llegué con los tres, con la bandeja. A mí me gusta que estén solo los hinojos. Y gustó un poco. Me gusta el cuscús. A mí, yo me siento cómodo, sin que nadie me mande, me siento fantástico. A mí me gustó que haya sido por la parte de los ravioles fritos o la pasta frita. El más innovador del día. Y recascado. Es originalidad, es autoría. Y yo no le encuentro nada de eso. Me puso un 4. Y no sé si era para un 4. Mi puntaje es un 4. Sentí que me crucificó. Estoy enojado, muy enojado. Mal. Y un poco triste. ¡1! ¡Yeah! ¡Vaya! Solo lograste apoyar un plato. Había 33 y estaba sacando la bandeja, así que me jugó en contra ahí esos segunditos, pero bueno, me falta toda una semana todavía para remontarla y bueno, y a dar todo lo mejor de mí para no irme. Bueno, ahí estábamos viendo un poco cómo se sintieron los cocineros ayer, sí, ¿no? En este arranque la veíamos a Erika un poco angustiada porque, bueno, estaba bien. Se retrasó, se perdió del reloj, me parece, bueno, y sacó ahí las milanesas tarde del horno y no llegó a la zona de degustación a tiempo con todos sus platos. Sí. Pero me quería detener un poco en los tres cocineros que están arrancando hoy su etapa individual. También te digo algo, asustadísimos. ¿Ya sabés que están asustados? Mirá, ya se los ve. No, están nerviosos, no sé si asustados, pero ¿están nerviosos asustados? Seguro. Es como empezar, es como el primer día. Otra claro, vez. Es otro programa. Bien. Porque mi pregunta iba un poco por ese lado. Digo, es la primera vez que están acá en la etapa individual, pero tuvieron oportunidad de hablar, tal vez, con sus compañeros y tal vez ellos los dejaron un poco más tranquilos. No los dejaron. Eso no sucedió. No pasó, no. Ok, no fue así. Muy bien. Porque ustedes se ve que la pasaron muy mal ayer, ¿no? ¿O qué? Mucha corrida. Mucha corrida. Otra cosa de la que volando. No hemos visto, ¿qué? Que lo veíamos en un resumen ayer, sí, es que todos quieren ganarte, Tute. Es, bueno, me alegro. Sos como... Tengo miedo de que me inflen tanto que la semana que viene ya me voy, capaz, no sé. Sos como la zanahoria de todos, ¿viste? ¿Cómo tira esa? Todos quieren ganarle a Tute. Sí. ¿Por qué crees que pasa eso? No sé. Ellos lo deben saber. A ver, alguno que me explique, ¿por qué pasa eso? Porque es un gran cocinero. Porque es un gran cocinero. Claro, por supuesto. Sí. La mejor definición. Es un gran cocinero. Como es un gran cocinero, todos le quieren ganar al mejor. Exacto. Bueno, está bueno, me gusta entonces, me gusta. Sí. ¿Eh? Él no lo quiere aceptar, ¿o sí? No soy un gran cocinero. Me cuesta, que está a punto de decir que sí, pero bueno. Ay, ahora hay que demostrar. No. Está entre digo lo que pienso o digo lo que es políticamente correcto. Pero bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Tranquilo, porque es su primer día en esta etapa individual, así que no lo vamos a poner ya más nervioso de lo que está. Bien, ¿le damos la bienvenida al jurado? Por supuesto, muy vamos. Bien, muy buenas tardes, Feli, Cris, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Hola, Cari. Hola, Mauri. Bien contentos. Entusiasmados. Hay que ver la bienvenida de los nuevos cocineros para ver cómo se adaptan a la prueba individual. Un lindo día, un lindo desafío hoy. Un lindo viaje. A Estados Unidos. Difícil, no tanto. Es una cocina con carácter, que se animen a condimentar, que se conviertan en gringos hoy. Sí, y es una cocina un poco también cercana para nosotros. Acá se come bastante este tipo de comida, así que esperamos que les vaya bien. Seguramente el que no lo hizo lo comió. Sí, ¿no? Y entonces seguro. De ese lugar ya sabes
a qué resultado tenés que llegar. ¿No? Totalmente. Sí, rescato lo que dice Feli, que es una cocina especiada donde no se identifican las especias y hay muchas salsas y, bueno, a cocinar. Hacernos viajar con los sabores, eso queremos, cocineros. Llegó el momento de la prueba de comodín. Atención a todos los cocineros, es una prueba importante. El que la gana obtiene una ventaja por sobre el resto de los competidores. ¿De qué se trata la prueba, Feli? Cocineros, quien haga hoy la mayor cantidad de ñoquis con tenedor, como la muestra que tienen en sus mesadas, se queda con el comodín del día. Bien, cocineros y cocineras, y además, para el que no sabe, un puntito que puede llegar a ser determinante al terminar la semana, así que a meterle. ¿Están listos por acá? ¿Preparados acá? Sí. Entonces, prueba de comodín. Ya no vamos. Cris, querido, la técnica ya, decísela. Juan, tienen un tamaño, es ideal que los hagan iguales, que presten atención a su muestra, que rueden alegremente por el tenedor. Bien, importante si pueden relojear justamente la muestra que está ahí, tiene que ser lo más parecido a eso, Cris, obviamente. El tamaño y sobre todo los ñoquis tienen que tener un bolsillo por atrás, que es importante que lo hagan. Bien, quedan pocos segundos, exactamente 5, 4, 3, 2, 1. Dejamos lo que estamos haciendo. Cris, querido, empezás a observar, ya te reís. Le quiero dar tranquilidad a todo el resto, Tute no está en buen nivel. Okay. Casi que no hay ñoquis. Acá me gusta, hay pocos y lindos. 3, 8, 9. Bien, Peter. Ese es Malfatis, Malfatis. Bueno. Mal hechos. ¿Por acá? 4, 5, 6, 7, 8. Hay un empate allá. ¿Repite Damiao? ¿Y esto? La desprolijidad viva. Y pues lo soltás y... A ver si hay algo atrás lindo. No, no. Estos son envoltinis. No me gustaron. No. Chao. Ah, Alfredo sí, con la prueba como esta las tira directamente. ¿No? Hay un lindo empate entre Pedro y Belén. Y... Mirá que es importante. Ya dijo Cari, hay una para ventaja mí, fuerte. Para mí... Voy a verlo de vuelta. ¡Apa! A ver. Voy a hacer justo sí, para fíjate con la muestra. Mirá, ¿qué se parece más a la muestra? A ver... No, mirá, este ñoqui está perfecto. Divino. Entonces, por un detalle, por un rasgo. Ahí está, por un ñoqui. Perfecto. Gracias. Felicitaciones, bravo. Chula. Muy chula. Bien, ¿eh? Se lleva un punto y se lleva el comodín. Muy bien, ahora sí les pedimos a nuestros cocineros que se ubiquen cada uno detrás de una campana, porque llegó el momento de saber qué es lo que tienen que preparar hoy. ¿Están listos, cocineros? Por este lado, sí, muy sí. Bien, ahora sí. Levanten las campanas. Arriba. ¿Qué le tocó a Belén? Mirá la cara. Ay, sí. 20 minutos picante. Bien, y después tenemos para los 50 minutos barbacoa y para los 35 cheddar. Sí. Bien, chula. Ganaste el comodín. Quiero saber ya qué le tocó. Tu comodín de hoy trata de lo siguiente. Tendrás que quitarle tiempo de cocina a alguno de tus competidores. Si elegís a un cocinero que tiene el plato de los 20 minutos, le quitarás un minuto de cocina. Si elegís un plato de 35 minutos, le quitas 3 minutos de cocina. Y si elegís a un cocinero que tiene el plato de los 50 minutos, le quitas 5 minutos en el tiempo de cocina. ¿A quién elegís complicar un poquito, chula? Lo que le cuesta ser mala, chula, ¿no? Peter. A Peter, Peter. Mirá. Tenés 5 minutos en el tiempo de cocina. Ay, una vez que se da la orden para arrancar a cocinar. La cara de Peter, o sea, está tratando de evitar, está bordó de la bronca, ¿me? Y bueno, le tocó. ¿Qué le voy a hacer? Ya te va a tocar a vos algún día, ¿eh? Era un ñoqui, se lo sacaba yo. Tal vez. Bien, sí. Tal vez le toca, si gana alguna prueba de comodín, le toca. Y bueno, si estuvo no, cerca aparte de ganar. No le tocará. Vas a empezar a cocinar 5 minutos después, Peter, cuando Juan te dé. Yo te aviso. El no, tiempo. No puede creer lo que le pasa, Peter, pero bueno, tranquilo, ya Peter. Has pasado antes y han salido muy buenos platos con de eso esto. Se trata la competencia. Muy bien, ahora sí los queremos a todos concentrados. Cocineros, llegó el momento de saber de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, martes del mundo y como saben viajamos a Estados Unidos. Es la primera de la etapa individual este viaje por el mundo, así que les pedimos que sigan las recetas más que nunca. A los 20 minutos, Belén y Tute van a tener que presentar una fuente de alitas de pollo picantes, las clásicas Buffalo Wings. Por su parte, Nahuel y Alfredo a los 35 minutos deberán entregar 3 platos de hamburguesas con cheddar,
con panceta y aros de cebolla. Y por último, a los 50 minutos, Damián y Pedro van a tener que entregar 3 platos con ribs de salsa barbacoa y ensalada Caesar. Bien, cocineros, ahora un minuto creativo. Si tienen dudas, el jurado los espera. Arrancamos, dale. Haces la mezcla que quieras de carne, las condimentás con lo que quieras. La base de la barbacoa rápida se hace, por ejemplo, con tomates grillados. Sí. Medio como quemados, medio ahumados. Sí. Con eso, con ketchup, manzana, ananá. Ahumadita, que está interesante. Y las ensaladas Caesar sin pollo. Sí, perfecto. Con croutons, con queso. Gracias. ¿Tute? La salsa me da un poco de... me llama la atención. La salsa no es una salsa como dulzona. Es el cheddar, como lo derretís. Uh-huh. Y le puedes agregar todo lo que quieras a la hamburguesa. Se termina el minuto creativo. Ya saben que todo lo que necesitan lo tienen a su alcance. Y a la despensa entran de a uno. Muy bien, ahora sí, cocineros, momento de lavarse las manos. Vamos. De a uno, por favor, y sin encimarse. Muy bien, cocineros, mucha, mucha suerte a todo en este viaje con los sabores de Estados Unidos. Y llegó este momento. ¿Qué, Juan? Que tanto nos gusta, pero ¿qué? Le voy a decir a Pedro que se siente allá atrás, porque Pedro está muy motivado, claro, ordenando todo, pero tiene que esperar 5 minutitos sentado ahí reflexionando y pensando qué va a hacer. Juntando bronca está, sí, Pedro. También. Ahora sí, llegó este momento. ¿Qué, Juan? Que tanto nos gusta. Muy bien, tiempo de cocinar. Mucha suerte a cada uno de los cocineros. A la despensa de a uno, por favor. Y mientras Tute también entra a la despensa, voy a aprovechar justamente que está tranquilo, ahí sentadito, pensando. Perdón. Todo. Pedro querido, tenés una bronca, sí, te entiendo. Sí, por supuesto. ¿Te lo esperabas aparte? Verde, equipo, buena onda, pasaron todos. Sí, pero era Damo yo. Por el tiempo de los 50, podría haber sido también para alguien de los 20. Bueno, pero jugártela con de los 20 es matar, mucha matar. Mala onda. Pero era un minuto, a tú te le sacaba un minuto, me sacó 5. Mejor, habría que ponerlo a prueba. Y, pero bueno, fue, pero esto se va a ver, bueno, en el chat después. ¿Cómo dice que le quiere ganar a Tute, pero no se anima a ponerle un minuto menos? Ahí entonces, está. Así cualquiera. Está. Le tira la bomba a Belén, que en un ratito vamos a ir a hablar con ella también. Pero igual, te pido, por favor, aprovechá para pensar y todo y le metes suerte, Peter querido. Y justamente vamos a ir con Belén, que decidió dárselo a Peter. Y antes de hablar de comida, antes de hablar de lo importante, ¿por qué a Peter, Belén? Lo considero más rápido y quería hacerlo en el de 50 minutos. Estaba entre Damo y él. Y bueno, nada, me dio cosa por Damo y se lo decidí dar a él. Bien, o sea, piensa que Peter es más rápido que Damo. Eso, yo lo vi un poco llorona, Pedro, ¿puede ser? No, describió la situación. Este la bronca, primero está esperando para cocinar y ¡boom! Medio llorón. Bueno, ahora hay que bancársela, Juan. Vamos rápido con el plato de los 20 minutos. Una fuente de alitas picantes. Acá tiene dos versiones. Sí. Puede ir por la más tradicional, que es hacer una leche con un poco de jugo de limón. Ahí tira las alitas, esas alitas agarran un poco de humedad. Eso le pasa por una harina especiada y fríe. Bien. Si no se anima a hacer eso, puede hacer una harina especiada, fríe y hace la salsa picante. ¿Cuál vas a hacer, Belén, sabes? Voy a hacer la especiada. Ok. Está bien, es un paso menos. A veces se tarda en tomarte humedad y que la harina se agarre, pero está bueno. Ok. ¿Nivel del picante, Cris querido, se tiene que ser que te arda, tiene que ser manejable? Buffalo wings, ¿sí?, son picantes. Y el búfalo viene por un famoso cowboy que era el búfalo, que era medio rebelde, picante, sí, era un gaucho picante. Entonces se tiene que tener buen picante. Bien. ¿Qué más le podemos decir a Chula? Yo ya las voy a condimentar. No, eso, que condimente. Sí. A ambos le diría que hoy hay dos técnicas que tienen que usar el que hace las ribs y el que hace las pechugas. Los americanos hacen una mezcla de especias que se llama wrap. Sí. Que es como que una cosa rugosa. Bien. Que siempre lleva mucha mezcla, es al revés que está haciendo la chula. Bueno, es bueno decírselo. Mezclas harina, coso, todos los condimentos y con eso mezclas el producto. Al producto. No, haces la mezcla primero de la harina con todos los condimentos también. Y después lo pasas por ahí, ¿entendés? Bien, sí, perfecto. Primero eso y después. También estuve viendo un poco de recetas y bien, la pasaban por harina, después la pasaban por leche condimentada, después volvía por harina y después se freía. Bueno, yo te diría, la versión mía era leche y harina, pero sí, cuanto más veces la pasás, te queda más crocante cuando las cocinás. Bien. Si no la pasás por leche, no tenés un medio húmedo
y hay que ver que te agarre bien la harina. Claro. Bien, es importante que tú te estés escuchando esto también porque vamos a ir a hablar con él, pero antes vamos con Cari. Para cuando sentís los ojos cansados o tenés los ojos rojos o secos, Coltix. La línea más completa de lubricantes y colirios, Coltix, ojos frescos siempre. Mirá. Ojos rojos, secos, cualquiera sea el motivo, solucionalo con Coltix, la línea más completa de descongestivos y lubricantes oculares. Coltix, ojos frescos, siempre. Bien, ahí lo vemos a Tute y acá llegamos, Cris querido. ¿Escuchaste lo que sí, dijo? Sí, escuché todo. ¿Vos cómo lo vas a hacer? Lo voy a pasar primero por harina y especias, leche y harina por especias. Bueno, me gusta, va a ser la trifecta. Es mejor eso, porque con la harina la primera vuelta le da sabor, sí. Con la leche le da humedad y la última vez le da la crocantez cuando va a la freidora. ¿Puedo hacer solo esta parte? Gusta, así más rápido, porque las otras están más... A la chula, que elijan de la alita la parte de todas iguales. Porque la otra tarda un poco más aparte. Sí, la parte ancha tarda un poco más y tenés diferentes tipos de cocción. Entonces, elegir una sola parte de la alita, unificás. Bien salado, bien condimentado y la salsa picante. Sí, esa la verdad que me sorprendió con la base de manteca. Bueno, después de freírlos, esto no es una alita que se moja en salsa, es una alita que van a una salsa y quedan todas remojadas. Cuando la agarraste, que te pegás todos los dedos. Picante fuerte. Picante fuerte. Sí, fuerte. Tiene una receta. Vos sos medio picante, así que te va a venir bien este plato. Me gusta, a veces ahí está apareciendo el favorito, apareció bueno, recién. Claro, ahora se la banca y dice. Nunca bueno. Pasó esto en el Gran Premio de la Cocina, que haya alguien que todos le quieran ganar y que lo tengan no de favorito. Yo, me va bastante mal en algunas cosas. Voy a hacer un parate acá porque hay alguien que merece entrar después de estos 5 minutos. Peter, querido, bienvenido a la cocina. ¿Tenés alguna pregunta más La presentación? La salsa picante. Picante, ahí tenés un picante para reforzarlo. Tenés ¿Pero el es necesario molido. Que sea cocida? Tiene que ser cocida, ¿eh? Apúrese, con el tema de la salsa. Sí, meterle, pues, el plato de los 20 y ya pasaron varios minutos. Sí, ya estoy. Vamos con Nahuel, ¿te parece, Cris? Nahuel, querido, estás en la estancia individual. Las capitanías en ese momento hicieron que estés acá. Sí. Y lo tenés que aprovechar, ¿eh? Es momento de mostrar tu nivel. Hay que aparecer. Y aparte, perdón, hamburguesas, cheddar, panceta, aro de cebolla. O sea, qué mejor manera que esta para aparecer. ¿Alguna duda tenés? ¿Qué vas a hacer ahora? Sí, le voy a poner la panceta, sí. Estoy esperando la tabla. Así puedo, yo lo que te puedo sugerir es que... Ya hice la mezcla de la carne. Hagas bien los tiempos de cocción. Es igual, las hamburguesas, ¿cuánto te van a llevar a cocinar las hamburguesas? Sí, 20 minutos. Bueno, a 15. Los... 10, 15 la tenés que poner. La panceta, ¿cuánto tardas en hacer la panceta? Nada. ¿Y para qué la haces ahora? Porque hacerla en el momento, entonces la panceta recién hecha. Tienes toda la razón. ¿Ok? Sí. Solo para que hagas un timing. Exacto. Perfecto. Y el cheddar, ¿dónde lo tenés? El cheddar está acá. Y eso te quería preguntar. Sí. A baño María lo... Fíjate, abrilo primero porque hay muchas variedades de cheddar. Hay cheddar que son más blandos, cheddar que son más duros. Bien. A ver cuál es. No, ese cheddar no hace falta, baño María. No, ese cheddar lo cortás, lo pones arriba la hamburguesa, lo que te sugiero es dorarla de un lado, dorarla del otro, cortarla finito y por ahí después hacer, como les digo siempre, una tapa arriba para que agarre en conducción o al horno un rato para que el cheddar derrita. Ok, listo. Bien. Y de carne hice la mayoría roja y después de cerdo. Sí, a mí me gusta cuando le ponen cerdo, Juan, quedan como más grasosa. Sí, es un como... Si fuese un cocinero más, acá más sí americano, le diría un blend. Ah, un blend. Un blend de carnes. Acá sí es como el puré mixto que hizo alguna vez. ¿Te acordás que lo que hay que decirle es que no se amasa la carne. La carne no se amasa. Se une despacio. Bolita. Hay dos versiones. Vos podés, si vas a hacer las hamburguesas con mucho tiempo, las tenés que aplastar para sacarle el aire para que no se echen a perder. ¿Te gustan, perdón, no las hamburguesas vos? Me encantan. Se nota, porque estás a punto de hacerlas vos. Mucha ayuda le estás dando. No. Vamos a dar técnicas para que la gente también aprenda. Están seguras. A ver, ¿cómo hay dos versiones? Esa versión que está haciendo él de una gran albóndiga y después pisarla en la plancha, se llama smash, se llama hamburguesas aplastadas. Están buenas cuando las haces en el momento. Bien. Si vos vas a hacer hamburguesas para guardar en tu casa, después las vas a guardar en la heladera, tenés que aplastarlas, sacarle todo el aire que está adentro para que no se oxiden, se echen a perder. Bien. Yo lo que veo ahí es que hay mucho cerdo y está muy desprolijo. Yo en tu lugar, cuando uno hace mezcla de carnes, tiene que quedar uniforme. Si vos ves, yo acá veo el cerdo, veo la carne. Sí. Fíjate de mezclarlas con un tenedor, todo para que quede bien. Vamos con Alfredo. Alfredo, querido, que también metió el mix. También estuve escuchando un poco, hice el mix de cerdo y carne. Ok, también medias rusticonas. Las hice medias rústicas, las voy a mashear también en la plancha. Ok. Ahí ya empecé el día de para los aros. Ok, aros de cebolla. Sí. Bueno, un poco lo que se lo dijo. Lo mismo que le pedí recién a Nahuel, háganse un timing de la presentación. Sí. Y de ahí descontar el tiempo. Sí, bueno, ¿cuánto tardó en aros de cebolla? ¿Tenés el aceite ya calentándose? Sí, aquí. Bueno,
Y ahí, a partir de ese momento, empezar a cocinar. Los aros de cebolla tardan 15 a 20 minutos. Bueno, a los 15 tenés que estar haciendo los aros. Claro. Las hamburguesas tardan ¿cuánto? ¿20 minutos? ¿18? Descontar el tiempo y ponerlas. Y la panceta sale al último momento. Claro. La voy a... Pensaba ¿qué? Calentar ahora y dejar la tostada ya. No. A último momento. Le voy a hacer caso porque después magia. Me retan cuando no hago caso. Nada más rico que una hamburguesa recién ¿verdad? Hecha. ¿Quién te reta? No, después me retan porque no le hago caso al jurado, ¿está bien? Ah, bien. No. Haga. Sos libre. Ahora, ¿qué preferís vos? ¿Una hamburguesa con la panceta recalentada dos veces? ¿O una hamburguesa con la panceta recién hecha? Toque, crocante. Recién hecha. Bueno. Por ahí, hacerla. Por ahí, yo lo que te sugiero. Otro. Yo, sí, esperemos que no. Yo lo que te sugiero, sí, puede ser un poquito antes. Y las puedes tener en el horno un poquito para que se sigan desgrasando. Claro. Si la vas a poner en el horno para que se desgrasen sobre una reja, para que la grasa caiga y sí, no sí, la otra vez hicimos así, quedaron muy buenas. Bueno, me gusta. ¿Qué hacemos con el aro de cebolla que no te gusta la cebolla? ¿Qué hizo? Si está bien hecho, me gusta. Ah, esta pero sí. El aro de cebolla parece una soncera, no. No. Tiene que estar crocante, cocida la cebolla por dentro, con sabor. ¿Y por qué el pan acá? ¿Esto va a ser Pancho? ¿Que el pan no, no, me lo separé y... Y no lo voy a usar. Y vos sabés que ahí se van a entibiar un poquito. Me gusta que se entibien. Y después los voy a tostar un poco. Me gusta tostadito por adentro, del lado de adentro. Porque eso tiene un secreto, que es cuando la hamburguesa toque, la humedad de la carne no caiga en el pan. Perfecto. Ah, bueno. Tenemos que hablar con Damián, que zafó de que le saquen los 5 minutos. Era Damián Peter Damián, y tiene el tiempo cumplido. Está un poco desconforme con el puntaje de él de ayer. Muy enojado se quedó. Yo le diría que no se enoje, que cocine mejor. Que cocine mejor. Se quedó enojado con Mauri, me parece. Un poquito, sí. Un poco, le pusieron un 4, pero bueno. Mauri, número 1. No bailó. Elige él, es decir, sabe por qué pone ese puntaje. Hoy tenés la chance de que te ponga un 10, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer, Cris? ¿Qué pregunta tenés vos, Damián? No, bueno, yo voy a hacer la barbacoa. Ok. Voy a empezar con los tomates, a ponerlos un poco en la plancha. Ok. Voy a agregar cebolla, ajo, un poquito de pimiento. La verdad que es una salsa muy noble. A ver. Base de tomates, tomates asados, tomates ahumados. A último momento también para no se te queme, un poco de ajo, de condimentos. ¿Está bueno? Ahora, ¿las ribs ya están en el horno? Ya tengo el horno. ¿Le sacó la telilla? Sí. ¿Le hizo el wrap para con el condimento? Sí. ¿Qué le puso? Le puse ajo en polvo, le puse pimentón ahumado, aceite de oliva y creo que nada más. Un poco de azúcar. No le puse, pero... Bueno, fíjese, lo bueno de las ribs en el horno es que se van a cocinar bastante húmedas. Sí. Cuando se les dore, también lo que le decimos siempre, jueguen con el horno, suban y bajan, vean. Ok. La puedes poner en grill y que se vayan gratinando. Después el jugo de naranja queda muy bien para la barbacoa y para las ribs. Bien. Pero hay un momento que por ahí las vas a tener que tapar para que la humedad de las ribs no se les disperse, que queden adentro. Perfecto. Y que se desmenuce. Perfecto. Cuando uno las come. Perfecto. Bien. Genial. Bueno. ¿Estás confiado con este plato? Nunca lo hice, pero vamos a ver. Una buena percepción la mía. Bueno, entonces estás esperando. Me preocupa la ensalada César, quieto. Mira que te digo. La César, bueno, la César te podemos ayudar, es muy fácil. Tenés que elegir la lechuga adecuada, que para mí es la capuchina. Sí. ¿Tenés? La César. No. Cris, querido. No, no, pero la César es como la hamburguesa. Parece una salsera. Y después... Bueno, unos buenos croutons de buen tamaño, crocante, como dice el nombre. Bien la cantidad de queso rallado, el aderezo. Voy a pensar en Peter. Vení, okay, vamos con Peter, que encima... Gracias, Cris. Con 5 minutos menos, vos le estás explicando todo el plato a Damián. Peter, querido. ¿Pasó el trapo de piso para las lágrimas? Por el llanto. No? Mirá cómo te digo, va a pasar comentarios. Lágrimas. Me gusta porque se la banca, me gusta. Va al frente. Peter, querido, ¿preguntas que tengas? Preguntas no, ya mandé las ribs, no mandé un cacho entero, sino que las fui cortando, porcioné, para que se haga más rápido también. ¿Le sacó la telilla? Saqué la telilla, ¿y sí. ¿Y la cortó? ¿Y pero eso solo va a ser de ribs? Y son 3 porciones. Mirá que se achica mucho, mínimo 4 costillas por cabeza. Sí, hay 4 costillas por cabeza. ¿Sí? Aproximadamente. Como te lo dice, como diciendo. ¿Le sacó la telilla? No puedes ver. Sí. ¿Le puso sabor? Tiene sabor, está todo en el horno con aceite de oliva, pimentón ahumado, pimentón, el paprika tiene. Paprika, y tiene ajo también en polvo. Bueno, tiene menos tiempo, lo que le sugiero a él es la barbacoa, hacerla con todo cortado más chico. Sí. Con la barbacoa lleva un poco más de tiempo, al tener un poco menos de tiempo, yo te diría cortar todo más chico, no hagas una cantidad extraordinaria. No, separadas. Poco. Exacto. Y lo que está escuchando, que Damián lo estaba haciendo el tomate asado. Tengo humo líquido, así que lo pueden mascarar un poco con también, eso. También, pero vos podés poner, rallar tomate con jugo de tomate, una salsa de ketchup, un par de frutas cortado bien chiquito, un poco de cebolla, un poco de ajo. Es una salsa que se deshace y quedan los sabores. Bien. O sea que no estás tanta técnica. Ok. Y con la ensalada la tenés. Y la ensalada sí, no es difícil. No, sí, no es él difícil, pero tiene también dice que ojo, con esa. El secreto de la César, a ver, es los crutones, la cantidad de queso y sobre todo el aderezo. Es un aderezo que lleva un poco de anchoas, pero que si te pasás de anchoas, es una porquería. Ah, bien, quedó claro. No, no, porque ese... las anchoas. Por favor, te lo pido. No, pero si vos le pones muchas anchoas, está haciendo nada que ver. Es una es como vitel toné, le pones muy poquito de anchoas, que le da carácter a toda esa salsa, un buen sabor, pero no se nota que haya pescado. Es una salsa César. ¿Qué porcentaje tiene la salsa en una ensalada César?
70%. 70%. 70%. La salsa, no, bueno, no, y los crutones un 20% y la otra es lechuga y queso. Otro iba. Perfecto. Cris, querido, vamos. Muchas gracias. Vamos a ver cómo nos trasladamos a Estados Unidos. El primer protagonista para que eso suceda es Tute. Y obviamente también la chula. Martes de Cocinas del Mundo. Viajamos a Estados Unidos con los sabores. Cris acaba de hacer la recorrida por las cocinas. ¿Cómo encontraste a nuestros cocineros? Sobre todo a los tres que están de este lado, a Tute, a los nuevos, a Peter, a Nahuel, que están arrancando en la etapa individual hoy. La verdad que Feli dijo algo muy acertado hoy, es que es una comida que todos hemos probado y estamos cerca, todos creemos que la conocemos. Yo le diría que todos se arriesguen un poquito más, porque creemos que la conocemos, pero siempre nos quedamos tímidos en nuestros sabores. Pero todos han comido hamburguesas, todos han comido pollo frito y todos han comido unas ribs. O sea que creo que la base está... Están encaminados, se los ve muy contentos y muy confiados. Creo que esta temporada es una temporada de gente confiada y alegre. Me gusta eso. Sí. Bien, muy bien. Es una cocina, es un tipo de comida que nos gusta a la mayoría. Sí, ¿no? Y que es como grasosa, untuosa. En el paladar se te llena como de ganas de comer otro bocado. Eso nos tiene que pasar. Con la salsa de la César, con cómo aderezan la hamburguesa y los sabores, la panceta, la con la salita, también, con la barbacoa. Son platos del centro de Estados Unidos, o sea, no son de ninguna de las dos costas. Esos son los platos clásicos que comen en el pueblo y son muy, muy sabrosos. Claro, hay tres cosas acá, una en cada plato, que son las que van a determinar un poco eso, si llegaron a Estados Unidos o no, con los sabores. El picante de la primera entrega. Totalmente. Y la barbacoa. Y la crocantez del pollo, porque el pollo frito americano... Es crocante. Sí. No es bien crocante. Pero el bien pollo rebozado, frito bien americano crocante. Es tan común allá comerlo en caja de cartón como acá puede ser comer empanadas. Sí. Lo picante de la cocina de Norteamérica viene de México, de ese mix de cultura que hay allí. Y lo absorbieron de y México. Lo absorbieron. Y creo que el mundo conoce la cocina americana por el fast food, por las hamburguesas y lo aledaño. Pero tiene una característica y una nota importante que hay varias preparaciones con lo especiado que bueno, de hecho, que mira, el segundo plato, el primer plato puede ser una combinación Tex-Mex. Claro. Y hasta un poco de influencia francesa. Y el segundo plato, el cheddar, las hamburguesas, vienen de Europa. Vienen las hamburguesas, vienen de Hamburgo, vienen de Alemania. Y el queso cheddar, todo el mundo piensa que es americano y el queso cheddar no es americano. ¿De dónde es? El queso cheddar es de Inglaterra. Sí. Y que ha llegado a Estados Unidos, hay muchos mitos, como que es americano, en realidad los americanos lo adoptaron, lo cambiaron, hicieron un queso más cremoso. El cheddar original es como más seco, es un queso semiduro, es blanco. Los americanos después le dieron un color para que cuando vayas a comprar veas un color diferente. Hicieron su nueva versión que es fantástica, ¿no? Porque es muy cremosa, es como más, es un queso de mezclas el cheddar americano. En esta segunda entrega, Cris, que tenemos las hamburguesas, hamburguesas que son completas. Vos decías, llevan cheddar, la panceta tiene que estar dorada, un poco crocante. Hasta un poco quemadita, pero la panceta es un must. Le pedimos una hamburguesa básica bien hecha. O sea, le podemos haber pedido hacer una hamburguesa completa y se desvían. Acá la magia es generar con tres cosas, pan, carne, queso y panceta, algo extraordinario. Bien. Y para eso tienen que ser bien las combinaciones. Agregado a eso, aros de cebolla que también deben tener una técnica específica para que sean los que nos acerquen a Estados Unidos. Lo debatimos antes de empezar. No me digas que surge otro debate. Sí, ¿por qué? Hubo tres formas diferentes. A Mauri solo por harina. ¿Harina? Pará, déjame decirlo a mí. Okay, okay. Porque no es, a ver, Mauri, no es, contame, no es simplemente contame, con harina. Hablemos, okay. Conversemos, Mauri. Porque las cebollas, si le pones un poco de sal, sudan. Claro. Y después ese agua atrapa la harina y no necesitas ponerle ningún tempura o alguna preparación como harina. La que le gusta a Cris. A mí me gusta la que pasás por una inglesa. O sea, huevo, como si fuesen unos buñuelos de aro de cebolla, me parece fantásticos. Sí, vos porque sos glotón. Y Feli... Yo voy por sí, Mauri. Sí, quedan más crocantes. Sí, bien. Qué traidora. Bueno. Claro. No, a vos porque... El tiempo que duró nuestro amor. Oh, yeah, 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 yeah. Mirá lo que logró Mauri, que sigas cantando y todo. Muy qué lindo, bien. Qué lindo. No, me gusta esto del debate porque obviamente también da lugar a que ustedes en su casa vean que hay distintos paladares y técnicas. Y distintas técnicas y distintos gustos, más allá de que todos son obviamente excelentísimos cocineros. El último plato, Cari, también, ahí sí tiene una técnica de cómo hacer que las ribs se deshagan cuando las comas. Que el huesito salga. Exacto, eso es que la carne quede bien desmenuzada. Muy bien, bueno, me gusta, me gusta. La clásica salsa barbacoa que es muy, muy americana. Me encanta todo lo que hay para comer hoy, así que si puedo ahí voy a robar algo. Vamos a ver cómo vienen en las cocinas Belén y Mati, porque son los encargados de la primera entrega, la de los 20 minutos.
Zona de degustación por primera vez en este martes de Cocinas del Mundo. La Chula y Tute, los dos cocineros encargados de esta entrega. Ya, a los 20 minutos, una fuente de alitas picantes. A ver si logran hacer viajar con los sabores a nuestros señores del jurado. ¡Ay, por allá! ¡Ay, Chula! ¡Chula! ¡Vamos, corriendo! Chula, llevamos más de un mes, Chula. Me perdí de cocina. Me perdí en la cocina allá. Bueno... Bueno, llegaste. Sí. Decí que tenías que traer un solo plato, una fuente. No, no, no he llegado, sino. Y que sos rápida, porque... ¿Cómo son cosas que uno tiene como instaladas ya después de tantos días? Sí, Chula, estoy automatizada. Tenés que salir por el centro. Verdad. Bueno, bien. ¿Llegaron a probar algo de lo que prepararon? Sí. Un poco la salsa, sí. La salsa. Sí, ¿vos la probaste salsa las alitas o algo? No, no, no la saqué. La salsa cocidas, también. Sí. ¿Se tienen fe? Claro, muy bien. Me gusta, me gusta. Arranquemos con esta devolución entonces. Cris. Podemos confirmar dos cosas. Que Belén está en muy buen estado físico. Se mandó un pique tipo Carl Lewis increíble. Te felicito. Gracias. Y que además su nivel de cocina claramente e indudablemente viene a un nivel ascendente. Ya el plato se ve fantástico. Te veíamos cuando lo servías. Se ve lindo, brilloso. Estás logrando como colores lindos a la presentación. Eso me encanta. Acá el único... Ahora hay que probar. Si están cocidas las alitas. Sí. ¿Las pudiste freír bien? Y las estuve friendo bastante tiempo. En aceite medio. Ay, a ver. Dios mío. No, esto está fantástico. Ah. Fantástico, fantástico. Bien, bien cocidos. Chula. Se salen solas, están calientes. Es usual en Estados Unidos que te llegue una canasta de bien todo caliente y eso lo lograste, te felicito. Bueno, este plato es tan rico porque es la famosa frase, nada más rico que comer un pollo con las manos. Se desarma, te llega el picor, pero te llega esa jugosidad del pollo frito. Me encanta, buen plato. Muy bien, Chula. Muy bien, Feli. Se ven estupendas, Chula. Me gustó. Desde acá, entre los tres hablábamos y decíamos, mirá, porque la verdad que es justo lo que uno se imagina cuando piensa en alitas de pollo, las chicken wings. A ver. Se está demostrando un poco ahora viéndola cocinar ayer y hoy, bueno, los últimos días, el porqué de ese voto de confianza de tus compañeros cuando te salvaron para que te quedes. Sí. Que decían, es una gran cocinera, tiene que poder mostrarlo. Sí, ¿no, Chula? Sí, estoy contenta de eso. Ya estoy hecha. Bien. Chula, están crocantes, que tienen que ser así. Dulzonas también. Y pican al final. Están buenísimas. Están... Mi hijo siempre dice, guachi, wow. No, está muy bueno. Guachi, wow. Es, tal cual, es guachi, wow. Ramo, le mandamos besos a Ramo. Lo ve todos los días. Claro, por supuesto. Mauri. Belén, me encantó cómo te estás desplazando en la cocina. Se ve que cocinar sola le estás tomando el gusto. Se te vio contenta. Y se refleja en el plato porque el punto de cocción está buenísimo. No le encuentro tanto picor, tanto especiado, que es algo característico. Pero esto tiene que ver con los diferentes paladares, ¿no? Yo tolero un poquito más el picor. Ah, buenísimo, sí. Muy bueno. Gracias. Se te nota en la cara la alegría, Chuli. Sí, no lo puedo creer. Bien, felicitaciones. Gracias. Muy bien, cerramos la devolución para la Chula. Vamos a ver cómo está la entrega de Tute. ¿Estás listo, Tute? Sí. Arrancamos. Cris. Tute, se ven bien. Otra versión, como más crocantes, con doble empanado, eso creo que te jugó a favor. Están bastante spicy también, ¿eh? Te gusta. Que... Lograste una cosa que dicen los americanos, como se llaman los burning ends, que es como las puntas quemadas, que eso a veces da sabor. ¿Y vos cómo te sentís como favorito? Con mucha presión. La verdad que no... Ah, no lo sé. No me pongo a pensar en eso. Creo que hay que cocinar y después vemos. Spicy. ¿Está caliente? ¿Está picante? Está picante. Está muy hot. Hot, no es picante. Esto está...
caliente. Arde papi está esto. Mirá, usted, te pusieron como favorito. Muchas veces en el hipódromo el favorito te cae. Pero si vas a cocinar así, en esta etapa, te van a tener que bajar porque este es un gran plato. Bueno, está muy bien hecho. Muchas gracias. Bien, Tute. Feli. Bueno, a ver, Tute. ¿Cómo lo condimentaste? Tiene canela, tiene ajo en polvo, tiene paprika, tiene curry también, tiene todo, la harina. Pica, me encanta. Me parece que sos un poco más jugado, tal vez que lo que probamos de la chula, que era un poco más amable. Esto me parece que son chicken wings, buffalo wings. Le pondría, viste, en el menú, tres fueguitos sí. Al lado para avisar que pica. Están bárbaras. Muchas gracias. Mauri. Matías, me encantan. Bueno. Son otro estilo, no tienen tanto dulzor. Están sí. Bien condimentadas. Se ve que condimentaste tanto la harina como el pollo y eso todo. Generó mucho más spicy, como bien dijiste. Spicy, bien. Me gustan, están bárbaras. Muchas gracias. Muy buena devolución para Tute. Qué lindo comienzo de gracias, este chicos. Martes de Cocinas del Mundo. Cerramos las devoluciones. Gracias, Chula. Gracias, Tute. Pueden volver a las cocinas a poner un poquito de orden y a limpiar en los sectores donde trabajaron. Nos vamos ya a ver cómo vienen Alfredo y Nahuel. Son los dos cocineros encargados de la próxima entrega de los 35 minutos. Tienen que presentar hamburguesas con cheddar, panceta, aros de cebolla. Vamos a ver. Bien, y acá estamos. Es importante cuando a alguien le dan una oportunidad y ese alguien la aprovecha. ¿Por qué digo esto? Chula, felicitaciones. Gracias. Desde ese momento que parecía que Chula se iba del programa, sus compañeros lo salvaron en la instancia grupal, que parece ya quedó hace mucho tiempo, pero estás sí. Aprovechando, ¿sentís que aprovechaste eso? Creo que sí, gracias a Dios lo puedo aprovechar. O sea, estoy como, me siento que me están iluminando de algún lado porque mi abuela me debe estar iluminando, de verdad. Mirá, lo sentís. Porque si no, no eso. Puede ser, sí. Venía se como, no me estaba adaptando nada a los tiempos. Y bueno, ahora sí, estoy peleando contra eso. Vas muy bien, felicitaciones. ¿Eh? Y aprovecho justamente, perdón, me voy a venir por acá, Feli, porque tenemos a Alfredo que está con ganas de hacer algo espectacular, me parece. ¡Alfredo! Me parece que hoy... Vamos, vamos. Hay ananá. Ananá, eso, pero... Ananá con manteca, sal y pimienta. ¿Y va a ir a la hamburguesa? Va a ir a la burger. Me gusta. Bueno. Hay que ver si el ananá le gusta a Petersen, que es como... Creo que este le va a gustar. Es muy cuadrado él, es muy cuadrado. Y bueno, ayer se tuvo que adaptar al crispy, el pollo sí. Con cereales que se usa en todos lados ahora. Ah, está diciendo como que él está... No, bueno, pero lo aceptó después. ¿Es Petersen? Lo aceptó. Bueno, vamos a ver. Fuerte eso, enamoranos con esas hamburguesas. Vienen bárbaras. Gracias. Bien, muy bien. Aprovechamos entonces para ir ahora con Cari y ya vamos a la otra cocina. En Fravega estamos cerca tuyo y llevamos a tu casa esos productos que no te pueden faltar. Quédate en casa, nosotros te los llevamos. Mirá. En Fravega estamos cerca tuyo para acercarte rápidamente eso que necesitas en casa. Con envío express a todo el país, en modo seguro y en hasta 18 cuotas sin interés en ofertas seleccionadas. Ingresa ahora en fravega.com. Nosotros te lo llevamos. Bien, venís de ver a un Alfredo muy motivado y ahora Nahuel. ¿Cómo venís? Bien. No, mira, esos aros de cebolla están lindos, también sí. Están crocantes. No están tan inflados como los de Alfredo, pero es otra versión, me gusta. Claro, está. Lo importante es que estén crocantes. Eso se ve bien. No están, a ver, entre sí están como un poco más distintas. Rústicas, no tan parejas. Ah. De cualquier forma, lo que importa acá en la hamburguesa siempre es el sabor. El cheddar está fundido. Sí. ¿Dónde está la panceta? Acá. Ahora la vuelvo a poner en el fuego, está crocante. Ok, que no se te queme, porque está bastante doradita. Sí, le doy calor y la pongo en la hamburguesa. ¿Y no te animás a hacer panceta de nuevo? Porque está quemadita, si la vas a agregar la vas a tener que recalentar. Bueno. Yo me haría como un backup de panceta. Bien. ¿Listo? No entra, perdón, ¿no? En el mini hamburguesa, esto no es... Esa hamburguesa. Bueno, esta está un poco chicona, tal vez para el menú de hoy. Una baby. Hay que ver cómo te quedan con tus panes, Nahuel. Acá los tengo cortados, tengo lechuga. Lechuga. Voy a poner los aros, la carne, después los aros y después... ¿El aro vas a ponerlo adentro, no lo pones al costado? Como quieran ustedes. No, como vos quieras. Pero, bueno, lo pongo al costado. Iba a preguntar, lo puedo poner al costado. Yo haría lo siguiente, poné al costado, como sí. Que es el acompañamiento, y si querés poner alguno adentro, puede Listo. Ser. Pero al costado es el acompañamiento. Bárbaro. ¿Sí? Vuelvo a preguntar, ¿eso es de los aros de cebolla a un costado o adentro? Sí, algunas hamburguesas. ¿Quién adentro? ¿Quién? ¿Cuándo se vio una? Perdón que te lo pregunte. La de Johnny. Como que, la de Johnny. La de Johnny. ¿Pero dónde se vio una de cebolla dentro de A veces eso? Hay, pero... Sí, el que está con mucha hambre y le mete todo. Y bueno. Ahora lo charlamos con él. Bueno, si no, hacé lo que... Andá por donde vos quieras. Bueno. Si es por afuera, por adentro. Pero tienen que estar. Bueno.
¿Vos lo querés poner adentro el aro de cebolla? No, yo he comido por adentro, pero yo lo como fuera, aparte, bienvenido. Como chip. Perfecto. Sí. El pan, si lo llegases a tostar un poquito, sí. Si tenés algo de tiempo, está buenísimo. Ok. Y lo veo bien. Mirá, esa panceta va a ir mucho mejor. Bueno, claro. Genial. Me encanta. Esta, gracias. Esta estaba complicada. Listo. Esta estaba brown. Estaba brown. Dark. Dark. Me gusta el inglés. Listo. Algo más, Feri, ¿querés pasar por el plato de las ribs un minutito? Oh, yes, please. Ok, bien, me gusta que... Acá está Peter. Que... Dale, Peter, ¿cómo venís? ¿Esa es la barbacoa? Esa es la barbacoa, si querés puedes olerla también. ¿Cómo decís barbacoa? Decirlo barbecue. Como lo dice barbecue. Mauri. Barbecue sauce. Mauri, barbecue, barbecue. Sí, no huelo mucho, pero está bien. ¿La vas a mixear un poquito o la vas a dejar? No, la voy a dejar así. Bueno, ojo, porque la barbacoa tiene como cuerpo, ¿eh? Si la dejas así con pedacitos y trocitos de cosas, no sé si cataloga como barbacoa. Igual, esto es para pintarla al principio, cuando se me reduzca un poco más, quizá la proceso, okay, le debo agregar ketchup. Está bien, para ya empezar a darle sabor. Queda tiempo todavía para este plato. Perfecto. ¿Esos son todos tus ribs? Sí. Y la misma pregunta hizo Peterson. Ah, y dijo que sí, son tranquilo, son cuatro por cabeza, dijo. Lo miró y le dijo, tranquilo. Pero cuando vas a comer ribs, ¿no te dan más de cuatro? Te dan más de cuatro, pero bueno, acá con ensalada atrás, también. ¿Tú te haces señas atrás? Dejémoslo, tenemos que ir con Damián también, a ver si tienen alguna preguntita. Damián, vamos por ahí. Ya tengo una gana de comer esto, me vas a matar. A ver cómo es esa... Bueno, ves ahí la está mixeando, sí, a la barbacoa, me parece mejor, que viene bien, un poquito mejor, con más cuerpo. Ribs, decime que por favor hay más. ¿Qué? Más cantidad. ¿Ribs? Tengo tres grandes. ¡Apa! Bien, bueno, bien, bárbaro. Ahí las tengo ya en el horno, si querés las saco un toquito para que veas. Dale. Bien. Obviamente que hay mucha gente, Feli, que está viendo el programa. Juan, no, esto es hermoso. Es divino. Sácalo, guardalo, pues. Estaba diciendo, hay mucha gente que está viendo el programa. No sé si tiene las ribs ahora, pero si en su casa las hace mañana, por ejemplo, que nos mande su foto. @gpcocina. Ahí está, claro, a pleno, obvio. Porque nos gusta que nos vean, que aprendan y que vayan viendo. Aparte lo critican a él, se pero puede hacer hay que hacerlo. Con una tira o con algún otro corte parecido se puede hacer. Bien. Sí. Tengo una pregunta. La ensalada, la mezclo toda y después los frutones al final, la condimento toda y por plato. Sí. Perfecto. Sí, tiene que ir a todo el aderezo mezclado. Todo mezclado. Sí. Perfecto. Bien. Listo. Perfecto. Genial. Gracias. Bueno, Feli. Suerte. Gracias, Feli. Vamos para allá. Seguimos en Estados Unidos. Se viene la segunda entrega. Tenemos a Nahuel y sus hamburguesas y tenemos a Alfredo que también la quiere romper. Se abre la zona de degustación. Vamos, Alfredo. Vamos, Nahuel. Los dos cocineros que tienen que hacer esta entrega ya se acercan. Deben presentar tres hamburguesas con cheddar, panceta y aros de cebolla. Muy bien. Qué lujo que vinieron con tiempo. American. Decoraron los platos, armaron los platos con tiempo. Nada, las corridas. Me encanta esto así. ¿Pusiste el ananá al final en la hamburguesa? Yes, Alfredo, ¿vos ya probaste la hamburguesa con ananá? Sí, y me encantó. ¿Te encanta? A mí personalmente me gusta lo agridulce. Espero que a Cris le guste, me dice que no. No. La pregunta es... Vamos al corte, Cari, me quiero matar. Sí. No, por favor, Cris. ¿Con ananá? Hago? ¿Eh? No. Cris, déjate llevar, chiquito, dale. Disfrutá. Mauri, te amo. No. De mi lado. Al fin, alguien. Yo voy a seguir el consejo de Peterson y me voy a ir al corte y a la vuelta. Tenemos la segunda devolución del día de hoy. ¿Cómo está esto, Ya venimos. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina, hoy martes, de Cocinas del Mundo. Viajamos a Estados Unidos con los sabores. Nos quedó pendiente la segunda devolución del día de hoy para Nahuel y para Alfredo. En este caso tenían que presentar tres hamburguesas con cheddar, panceta y aros de cebolla. Antes de irnos al corte surgió un debate respecto de, bueno, ¿qué hacemos, no?, con el ananá? Que vos le pusiste a la hamburguesa porque a vos te gusta. Cris dijo, yo esto no es para mí. Se la vas a sacar, se la vas a dejar, Cris.
Cuando llegue el momento de Alfredo, le voy a preguntar qué él se quiera jugar. Si quiere que le pruebe con sus sabores, yo lo pruebo. Hay que hacer open mind y me voy a probar. Ahora, bien. Si se va a jugar al todo nada, pues si no me gusta, nada. Si yo en su lugar le diría, sácalo, Chris, lo saco y lo como. Y baja del 7 para abajo, ahora. Como quiera él. Se mandó a hacer algo que no estaba pedido en la consigna. Corre riesgos, pero él dice que se siente seguro y le encanta. Ya vamos a ver qué pasa con tu hamburguesa con ananá. Antes tenemos la devolución para Nahuel. ¿Estás listo, Nahuel? Sí. Vamos, Cris. Nahuel, lo mismo que le dijimos a Alfredo. Cuando hablábamos con Cari de las expectativas que esperábamos de la hamburguesa, esperábamos que haga magia con pocos productos, una hamburguesa simple americana. Cheddar, panceta y carne. ¿Y por qué le pones toda esta cantidad de lechuga? Que hay más lechuga que... No, le puse un colchoncito de hojas verdes. Un colchón de premium. Colchón de esos grandes. Era un king size. Y además cuando saco el king size, me encuentro con el... El acolchado del king size está medio dorado, ¿no? Black meat. Escuchaba una cosa, sí. Doctor Chemetti. Y a esto no le puso ningún condimento, ¿no? ¿A quién? ¿A la carne? Acá una mayonesa, no. Una mostaza. No, lo puse en la plancha, como me dijo, un ratito y fue justo antes de salir, así que... ¿Y tostar el pan? Claro, lo puse en la plancha antes de salir, pero no va bien. ¿Y cómo es que usar la cebolla? ¿Cómo los hiciste? Corté la cebolla, lo pasé por harina, después por huevo. Esta es la versión de Mauri y Feli, solo harina. No, harina, huevo y harina. Ok. Bueno. No se la ve radiante, eso lo... Vos sabés que sí, no es así. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa, Petersen? ¿Está bien usted? ¿Eh? No, que... Es una desilusión. Es como... No, ¿sabes qué son estas hamburguesas? A ver. Cuando uno va a un cumpleaños de chicos y va a buscar a su hijo y llega tarde... Y en la parrilla hay una quemada y ¿querés comer algo? No sea así. Es como comer una toalla, mirá lo que te digo. De lo seca que está. También puede ser. Vamos a ver si tenemos mejor suerte con Feli, bueno. ¿Te parece? Sí. Feli. Nahuel, lo que sí ya te digo es como que es un montón de lechuga. Okay. Pero eso te tenés que dar cuenta vos, ¿no? La tapa el pan, la lechuga, entiendo que o la picás o agregás un poco para darle frescura o cierta crocantez, pero como que no es, no hay mucho sentido común en esta cantidad y mirá, y en ponerle como todo el tallo. Claro. Y también toda hamburguesa necesita un aderezo. A mayor humedad todo se va poniendo como... Mejor. Bueno. Agua seca, Nahuel. Okay. Faltó aderezo o tomate, algo para darle un poquito de frescura. Sí. Okay. Mauri, lo mejor del plato son las cebollas. Me parece que están crocantes, bien ricas. La hamburguesa, faltó en mi caso más lechuga. Hubiera sido bueno que utilices la capuchina, que es la crocante típica americana. Los aderezos son típicos americanos. Sí. Una hamburguesa, tuviste que haberle puesto ketchup, mayonesa. Y bueno, y la carne está dura, está seca, medio así como goma. No me gustó la hamburguesa. Bueno, no. Sí. Está arrancando esta etapa individual, así que va a haber tiempo de recuperarse, a corregir los errores. Cerramos la devolución para Nahuel. Vamos a ver ahora cómo está la hamburguesa con ananá que trajo a la zona de degustación Alfredo. Me interesa saber porque capaz que sorprende. Y a partir de ahora todos comemos en casa hamburguesa con ananá. Yo le diría a Alfredo, elegí a Alfredo. ¿Te la jugás al todo o se la saco? Yo la podría puesto en costado. No, te puedo preguntar algo. ¿Te gusta el melón o el ananá con fiambre? Odio la agridulce. ¿Lo odias? Odio la agridulce. No sé. Odio los que arruinan las hamburguesas y odio los que odian. Odia a todos. Me odio a mí mismo. Estoy de acuerdo. Cris, un segundo. Nunca habías dicho... Aconsejame. No, nunca la probé. Nunca habías dicho... Nunca la probaste. Hoy no sabían que odias lo agridulce, saben que odias la cebolla. Ahora bien,
¿podés darte el permiso de probarlo con el ananá? Y después, en todo caso, probá sin ananá, pero por ahí te sorprendés. ¿Eh? Mirá. Sé por qué odio y lo recalco. Odio la hamburguesa con ananá. No, no, para mí, no va. Arruinaste un platazo, porque está, me asocia el señor aro de cebolla, el señor hamburguesa y un flojón con la nana. Para mí igual, ¿no? Feli. Aros de cebolla magníficos, ya me comí el más grande, está crujiente, divino. Te felicito por ahí, gracias, de verdad. Voy a zambullirme en esta hamburguesa con ananá, a ver qué onda. Está increíble. Ananá. Todo para arriba. Vamos, gracias, Alfredo, muy bien. Mauri. Una. Me vas a matar porque la comí con cubiertos. Pero bueno, es mi modo. Se come como quieres, ¿sí? Te fuiste para el lado de Jamaica, más que hacer una hamburguesa bien americana. Pero en realidad lo probás y el sabor es increíble. Gracias. Bien. Es increíble. Bien, bien, bien. Buena devolución. Por lo pronto, de Feli y de Mauri, a Cris le sacamos el ananá, cerramos la devolución para Alfredo. Gracias, gracias, Nahuel. Gracias, Alfredo. Pueden volver a las cocinas a poner orden y a limpiar un poquito. Y ya nos vamos ya, porque faltan pocos minutos para la última entrega, la de los 50 minutos. A ver cómo vienen Peter y Damián. Tienen que presentar ribs con barbacoa y una ensalada César. Ay, Dios mío, no puedo creer, por lo menos a la vista. Quedaron está hermosa, impresionante. ¿No? Y vos decís, sentís internamente que este plato pinta para... Voy a llegar a enamorar ahí. ¿Hoy enamorás? Me enamoro. Vení, Mauri, querido, querés decirle algo mínimamente, ¿eh? Como consejito, sí. La ensalada tiene que estar embadurnada en salsa. Está embadurnada en salsa. Más, más. Yo una vez que la embadurné, le puse los crutones arriba y le tiré un poquito más de queso arriba. Y salsa barbacoa por arriba también, que se sienta arriba el sabor. La ensalada la embadurné ya toda con eso. Bien. Y después... ¿Los crutones que fueron al horno o fritos? Al horno. ¿Los condimentaste? Le puse un poquito de oliva. Bien. Va. Cool. Nos damos vuelta, Mauri querido. No había mucha cantidad. Acá hay poquito menos, pero tiene, es su versión, tiene su estilo. Es su versión, el ¿por qué no? Peter. El único que no me lo bardeó. ¿Alguna duda sobre tu plato? ¿Te sentís inseguro en algo o estás no, contento? No, ya está. ¿Cocinaste contento? Cociné contento. Y está muy bien. Y con 5 minutos menos. Que es importante recordarlo. Ah, cierto que estuvo así. Lo sacaron, sí. Pero bueno, tiene que saber jugar con él. ¿Al aderezo le pusiste anchoa? ¿Ahí estuviste rectificando que no sea masivo? Sí, tiene anchoa, tiene ajo, tiene un poco de jugo, no, jugo no, mostaza. Jugo de limón no tenía, así que no le puse. Bien. ¿Puedo preguntarte si a la barbacoa le pusiste un poco de humo líquido o algo? Le puse humo líquido. Si le puse humo líquido, le puse salsa inglesa. La última pregunta. Vaya a la zona de degustación, Mauri, querido, porque tenés una buena noticia. En nada lo vas a estar probando. El plato de Peter y también el plato de Damián. Zona de degustación por última vez en este martes de Cocinas del Mundo, Damián y Peter. Tres platos de ribs con salsa barbacoa y ensalada César. Ya fue Damián a buscar su tercer plato. Muy bien, Se cerraron las cocinas por el día de hoy. ¿Qué tal, Damián, Peter? Muy cómodo. Cómodos. La verdad que sí. Pensé que me iba a costar un poco más, pero me gusta el resultado que dio. Bárbaro. Queremos que sepa. Tierna la ribs, está tierna, está la para mí está justo. Bien. Justo. Para mí sí. Justo, ni más ni menos. Veremos todo que sí. Perfecto sería. Peter. Y yo bien también. Si hubiera tenido 5 minutos más, estaba más cómodo. Pero bueno, acá estoy. Están los 3 platos, están las 3 cocidas. ¿Qué hace usted? Sigue llorando. Y bueno. Dale, es que Pedro. Me sacaron 5 minutos, puedo llorar tranquilo. Se te ríen los atrás, ¿eh? Me encanta. Los cocineros se te ríen, tú te se ríes, están todos... Bueno, esto va a suceder, es parte de la competencia. Sí, por supuesto. ¿Eh? Pero lo importante es que vos lo pudiste resolver, que llegaste a tiempo y que
que está perfecto lo que trajiste, ¿no, Peter? Está perfecto. Ahí está, me encantó. Nos vamos al corte a la vuelta. Tenemos la última devolución del día de hoy y conocemos los puntajes de nuestros cocineros. Ya venimos. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Nos quedó pendiente la última devolución del día de hoy. En este caso, para Damián y para Peter, tenían que presentar ribs con barbacoa y una ensalada César. Según ellos, lo que presentaron está perfecto. Así que con esta seguridad arrancamos la devolución. ¿Vamos? Vamos. Cris. La verdad que a ambos los felicito. Por color, por aroma. Nos fuimos al corte con unas ganas de probar y con un olor ahumado. Y con buenos sabores a... Ahora, yo te voy a hacer una prueba a estas ribs. ¿Qué tiene que pasar? Explícamelo antes de hacerlo. ¿Qué Cuando vas a hacer? Las ribs están cocidas. Sí. Vos las levantás. Sí. Y tiene que flexionar todo. Como un acordeón. Eso significa que está bien la telilla, bien cocido, que están húmedas por dentro, que están flexibles. La prueba de la verdad. Sí, me gusta, ¿eh? ¿Ves? Sí. Esto es lo que tiene que pasar y me encanta. Perfecto. Bien. Bien. Eso cuando los americanos lo sacan del ahumador. Se les doblan, saben que están en el punto. ¿Y la salsa? ¿Cómo te quedó? Bien, la probé y la verdad que me gustó cómo quedó. Quedó rica. Se corta con mirarlo nada más. ¿Nunca habías hecho? Nunca, jamás. Bueno, se ve que tenés muy buena mano para los ahumados. Bien ahí. Muy buena mano para el cerdo. La barbacoa te quedó, mirá, con la consistencia justa, que eso es fantástico. Y la César, ¿cómo te pensás que te quedó el aderezo? Decímelo vos. Está muy bien de sabor, bien. Crocante, bien de queso, bien. Faltona de aderezo. Pero un gran plato, la verdad te felicito. Gracias. Muy bien, Damián. Feli. Bueno, yo te había pedido algo, ¿te acordás? ¿Qué le pediste, Feli? Bueno, me da vergüenza repetirlo, pero... Ay, Feli, no me asustes. Que me hagas... ¿Qué? Para estar chequeando lo que va a decir... ¿Te acordás que te dije la otra vez? Sí, sí, sí. Sí, él se acuerda. Yo me acuerdo. Pero necesito... la gente tiene que saber. Que me hagan sentir cosas con el plato. ¿Te acordás? Ah, sí, sí. Esto ya... Ya de verlo ya está sintiendo cosas. Claro. Esto ya... Ojalá. Bien, muy bien. Me interesa, me interesa. Me gusta toda la porción, me gusta todo el doradito. Está bien, como la fuiste pintando bien. Sí. Eso me encanta. Es barbacoa extra. Y con la mano voy a probar estas ribs. Muy bien. Damián, el saber que está Feli acá en el jurado que te va a evaluar, ¿saca lo mejor de vos en la cocina? Me mete esa presión que necesito como para... Es un estímulo. Exacto. Positivo. Se deshacen, se salen del hueso, eso está buenísimo, la barbacoa suma, los sabores están buenos, pero bien. Le faltó el aderezo. Ahora las ribs, de locos, de locos. Muchas gracias. Bien, Damián. Mauri. Damián. Sí. Las ribs están espectaculares. Gracias. El sabor que lograste con la salsa de barbacoa por no haberla hecho nunca en tu vida, no. ¿O fue suerte de principiante o es que la tenés clara en mezclar sabores y generar y un blend? El instinto a veces suma ahí. Bien, bien. Me encantaron. La carne está bien tierna, el hueso se sale de la carne sin mucho problema. La ensalada, ¿vos sabés que no me convence porque está... con un aderezo muy fuerte. La anchoa se siente y está muy presente. Okay. Pero los croutons están muy sabrosos, ahí como compensa. Compensa. Pero me quedo con las ribs, que están muy buenas. Muchas gracias. Bien, Damián, felicitaciones. Y ahora llegó el momento de la devolución, por último, para Peter, que tuvo 5 minutos menos en la cocina, ¿eh? Lo voy a decir yo antes que lo vuelva a repetir él. ¿Arrancamos, Peter? Bien, Cris. Pedro... Te trabaste mucho cuando sacaron 5 minutos. Hay un refrán en la cocina que dice que si es difícil, lo hacemos, y si es imposible, tardaremos un par de minutos más. Y me parece que te quedaste con el... Te pusiste muy rojo cuando sacaron los 5 minutos. Me pongo rojo, me pongo colorado, fácil. Bueno, te voy a ayudar igual. Este plato me parece más a un restaurante de alto nivel neoyorquino, que te sentás a comer, te van a fajar, y las porciones son chicas, con sabores del interior de Estados Unidos. ¿Qué fue lo más difícil de este plato? No, más difícil nada, no había algo muy difícil. Las ribs, una vez que estaba la barbacoa, había que mandarla por encima.
Estuve bastante atento y le pasé varias pinceladas de la barbacoa. Yo una vez que estuvo bien, la procesé, como me dijo Felicitas. Así tengo un poco más de consistencia de aderezo. Eso. Pedro, tengo muy malas noticias para darte. Muy malas noticias. Ya cuando cortaba, estaba como muy resistente. Si vos las ves acá, están un poco crudas. Llegas a ver, Peter, si no te acercas. Ve ahí por la pantalla. Bien. Vamos a probar estas que son más finitas. Si sí, eran pedazos más grandes, sí. Una sisa fantástica, con sabor como mostaza, me gustó. Bien la cantidad de anchoas que te pedí, porque está potente, pero está bien. Unos lindísimos croutons. Una presentación más neoyorquina, pero falló. Para devolver el plato hermoso y que te, no te cobre. Está crudo los ribs, no se desarman, están... Fallaste por ahí. Okay. Feli. Pedro, probé la ensalada César y me gustó mucho. Creo que deberías haber puesto el aderezo en toda la ensalada. Es lo que hice yo en el plato y me gustó cómo quedó el aderezo. Me parece que salió muy bien y los croutons también. Estas que me tocaron a mí, por lo menos el costadito no está crudo. Sí están un poquito más resistentes, no se salen del hueso, no producen eso que tal vez uno busca. La barbacoa la siento demasiado dulce, poco ahumada. Cositas a mejorar de este lado. Sí me gustó la ensalada. Mauri. No voy a repetir el sabor de las ribs porque estoy de acuerdo a mis compañeros. Le faltó el sabor ahumado, le faltó salsa. Justo el corte de carne que tenés es muy seco. En mi caso, fíjate que la cocción algo anduvo mal. Crudo, a mí me tocó muy seco. Después, rápido para cerrar, una Caesar con una lechuga capuchino, la cortás con las manos y el aderezo es como que juntás y que embadurnás todo. Y los croutons que están bárbaros, como consejo, nunca olvidarse también condimentar los croutons. ¿Tienen sal y oliva? Que me di cuenta, sí, están perfectos. Pero digo, para dar rápido una Caesar en recetita, rápido, ¿no? Okay. Que es lo mejor que veo en tu plato. Bien. Bueno. Difícil la devolución para Peter. Cerramos las devoluciones por el día de hoy. Señores del jurado, los dejamos trabajar. Tienen puntajes que poner. Vamos, Peter. Vamos, Dami. Ya, por favor. Bueno. Ah, no, yo acá. Acá estamos. Acá estamos, Juan. En un día en donde hubo un poco de todo, ¿no? Porque hubo grandes presentaciones, como es el caso que tuvimos recién de Damián. Muy de Tute, bueno. Hoy hubo otras que quedaron ahí en el camino. Nos pasó recién con Peter. Las hamburguesas de Nahuel. Bueno, ustedes me imagino que bien, más adaptados, segundo día de esta etapa individual. Sí, yo le quiero pedir perdón a Peter por... Ya está, ya está. Por los cinco minutos. Sí. Bueno, haberlo hecho llorar. Está bien, es válido que te pida disculpas y es perdón. Válido que lo tomes. La realidad es que en esta etapa individual hay pruebas de comodín todos los días y las pruebas tratan de ciertas cosas y decisiones tienen que tomar. Siempre alguno van a complicar un poquito. Muy bien, cocineros, ahora sí, si están listos, vamos a conocer los puntajes de ustedes del día de hoy. Arrancamos según el orden en que los cocineros fueron haciendo sus entregas. Obvio. Empezamos por la chula, Cris. Vamos. Chula, un plato muy elegante, muy sutil, con lindos colores, suave al principio, picante al final, gran nivel de cocina y me gustó mucho tu daño con tu comodín hacia Pedro. Es parte del juego y me gustó eso. El puntaje es un 8. Feli. Belén, impecables las alitas de pollo, dulces, levemente picantes, la presentación, los colores me gustaron mucho. Mi puntaje es un 8. Mauri. Belén, me gustó cómo cocinaste hoy, se te vio alegre, con buen desempeño. Las alitas tenían muy buen punto de cocción. La versión dulce no me gusta, me tira más para lo asiático, pero estuvieron muy ricas, muy comibles. Mi puntaje es un 6. En total, para Belén, 22 puntos. Muy bien, ahora vamos a conocer los puntajes de Tute del día de hoy. Cris. Tute, te pusieron la remera de favorito. Matías. Y te la bancaste, hiciste un muy buen plato. Sobre todo, el apanado de esas alitas de pollo
tan crocantes, tan duras, que permitieron que la humedad del pozo para adentro sea fantástico. Y mi puntaje es un 9. ¡Bien! ¡Feli! ¡Tute! Tremendas, picantes, fogosas. Me parecieron espectaculares. Mi puntaje es un 8. ¿Mauri? Tute, me encantaron. Tal vez el apanado tuvo que haber estado en toda la lista y no en, en ciertas aristas que faltaba. El único detalle que le encuentro en contra. Mi puntaje es un 7. Para Tute, entonces, 24 puntos. Muy bien. Bien, ahora es momento de conocer los puntajes de Nahuel del día de hoy. Cris. Nahuel, pedimos hamburguesas simples, bien hechas, con pocos productos, y no lo lograste. Hamburguesas quemadas, mucha lechuga, no tenían aderezo, mediocres para abajo. Mi puntaje es un 4. Feli. Nahuel, muy secas las hamburguesas, sin aderezo, sin tomate, nada le aportaba jugosidad, humedad, sin gracia. Sí, muy buenos los aros de cebolla, mi puntaje es un 5. Mauri. Nahuel, no me gustó la hamburguesa para nada. Sí, los aros de cebolla me parecieron correctísimos, muy ricos. La próxima, un poco de sal, un poco de pimienta que levante. Mi puntaje es un 4. En total, para Nahuel, entonces, 13 puntos. Muy bien, y ahora vamos a conocer los puntajes de Alfredo. Cris. Alfredo se le vio muy confiado. Me gusta tu actitud. Una pinta, esas hamburguesas terribles. Si no le hubieras puesto a Naná, me pongo de pie y te aplaudo. Le pusiste a Naná y las arruinaste un poco. Mi puntaje es un 7. Feli. Alfredo, me encantaron los aros, la Naná, la carne, el pan, todo lo que hiciste hoy a mí me gustó. Me parece que te la jugaste, dibujaste. ¡Oh, my God! ¡Un 9! Yeah. ¡Muy bien! Yeah. Aparecen los aplausos para Alfredo. Mucho. Mauri. Alfredo, me encantó la hamburguesa. Para mí, jugártelas hizo que encontráramos un hallazgo. En donde la naná, que no es clásico americano, la verdad que le dio un jugo extra. Con la carne de cerdo va muy bien, bien por habértela jugado. Y los aros de cebolla te salieron también muy bien. Me encantó. Mi puntaje es un 7. En total, para el señor Alfredo, que se la jugó, 23 puntos. Muy bien, y ahora es el turno de Damián. Cris. Damián, se ve que te gusta mezclar cosas, manejas muy bien el cerdo, unas ribs en el punto exacto de cocción, una muy buena barbacoa, un poco faltón con la del aderezo de la ensalada, pero muy buen nivel de cocina, mi puntaje es un 8. Feli. Damián, excelente las ribs, bien doraditas, comerlas con la mano era un placer. Me parece que el aderezo no quedó muy bien en la ensalada César, pero me encantaron, me gustaron mucho, mi puntaje es un 8. Mauri. Me sorprendió, me encantó, lo disfruté, comí 3 ribs, mi puntaje es un 7. Bien, en total entonces para Damián, 23 puntos. Y por último es momento de conocer los puntajes del día de hoy de Peter. Cris. Pedro, creo que te trabaste un poco con esos 5 minutos menos. Fui un poco duro con vos, pero simplemente para que vuelvas. A todos les va a pasar que en la primera etapa algún día van a fallar. Hoy te tocó a vos, no vuelvas a hacerlo. Volvé mañana recargado. Mi puntaje es un 3. Feli. Pedro, estuviste flojo. Me parece que las ribs quedaron resistentes, difíciles de comer. Era una porción muy chica. En la ensalada, que me gustaron los sabores, debería haber estado todo como más envuelto. Mi puntaje es un 5. Mauri. Pedro, las ribs no fue lo que más me encantó. Están en mi porción secas, con poca salsa. La salsa barbacoa, que es bien principal en este plato, estaba muy dulzona, le faltó humo líquido y más especias. Y la César estaba bien. Pero en el contexto así general, me pareció pobre. Un 4 es mi puntaje. En total, entonces, para Pedro, 12 puntos. Y vamos a ver cómo queda la tabla, entonces, de este martes. En el primer lugar hasta el momento, Tute. Después, Belén. Aparece Alfredo. Lo vemos a Damián. Luis también. Y después viene Lucía. Y el final, acá, esta zona de peligro, Nahuel, Pedro y Erika. En ese orden quedan hasta el momento. Muy bien, cocineros, vamos, ¿eh?
con todo, es la etapa individual, se van a ir descubriendo todos los días un poquito más en esto. Vamos. Felicitaciones a quienes la rompieron, a no perder la esperanza y la fe, a los que se les complicó un poquito hoy. A seguir, vamos. Muchísimas gracias, cocineros, señores del jurado, a los tres, un placer, mi vida. Un placer, como igualmente, todos los días. Como siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos mañana en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Juan? Por el 13. Chau.